años de su llegada a la ciudad de Málaga, pide a la venia a la dirección del centro para realizar su visita a este hospital, a fin de que nuestra madre y señora derrame su bendición a todos los residentes de esta noble institución y le proporcione la salud que necesita, invitándole a que se una a la oración y alegría por ser hijo de Dios. Málaga, 13 de mayo de 2023. Muy bien. Perdona, que está un poco emocionado, ¿no? Tenéis la venida, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. La campana de la ciudad rompe el viento de la tarde con repique de gloria, y la multitud, desbordando la explanada del muelle, prorrumpe en un aplauso largo que se pierde por la anchura del mar y que llega a todos los oídos de la Virgen como la primera caricia de la ciudad en éxtasis. Se cruzan la mirada y en su silencio le pide que sane las dolencias de sus hijos. Se estableció un turno de médico para transportar a la Virgen a la capilla, donde se le cantó la salve. En la explanada que rodea la capilla había numerosas camillas ocupadas por enfermos e impedidos, acompañados de enfermeras y practicantes. Y en la galería se encontraban los enfermos de todas las salas que dispensaron a la Virgen conmovedoras ovaciones. Su excelentísima y reverendísima, el obispo de Málaga, el cardenal doctor Herrera Oria, que acompañaba a la Virgen, pronunció una elocuente y emocionada plática dirigida a los enfermos que con tanta cordialidad y entusiasmo habían recibido la visita de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima, exhortándolos a que pongan toda su feligresía, toda su fe religiosa en la Sagrada Imagen para que les pueda conceder el alivio de las enfermedades que padecen en la seguridad que le otorgará sus dones y gracias en su 75 aniversario de su visita a este hospital. Y a todos los que habéis hecho posible que este acto se celebre, a los que nos acompañan en el recorrido profesional, para que nuestra Madre del Cielo no se encuentre sola y se vea cobijado por sus hijos. A todos, muchas gracias por vuestra participación. Que Dios os bendiga y Nuestra Señora de Fátima os proteja. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Fátima! ¡Viva! Queridos amigos y amigas, es para nosotros, para nuestro hospital, para el complejo hospitalario regional de Málaga, Universitario de Málaga, es un honor que la Virgen nos visite hoy. Después de 75 años, esta Virgen misionera que quedó en Málaga, que nos visite para nosotros, es un honor enorme que esté con nosotros. Yo quiero pedirle, delante de ella, por la salud de nuestros pacientes, porque les ayude a recuperar la salud, que les ayude en el dolor y en el sufrimiento, y también que ayude a todos los profesionales, a todos nuestros profesionales, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestros celadores, a nuestros administrativos, a todos los que trabajamos, los pinches de cocina, a todas las personas que trabajamos en el cuidado de nuestros pacientes, que nos ayude, nos ilumine, nos sepa diferenciar para curar, para poder curar la enfermedad y también cuidar, cuando no podamos hacer otra cosa, cuidar a nuestros pacientes y a su familia. Es para nosotros un honor que la Virgen esté con nosotros. Y gracias a los que están ustedes. Salve,
esta hora, cuando experimento mi salud mermada, cuando el dolor se agudiza, cuando el ocaso de mi vida parece asomar, sé que no estoy solo, porque tú estás conmigo. Tú te acercas a mí y me consuelas, animas y llenas de esperanza. En tu palabra encuentro sosiego, en los sacramentos me confortas, en la oración me escuchas. Te doy gracias por todas las personas que pones en mi camino, en quienes reconozco tu presencia cercana. Tú, Señor, que siempre estás con nosotros, dame la alegría de la fe. ¡Viva Nuestra Señora de Fátima! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de Fátima! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de Fátima! ¡Viva! Vamos a poner la prueba de seguridad que tiene la lateral. ¿En la lateral? Vale. Sí. Pepe, en el lateral. Ahí, ahí está. El amor se crece en mí.